Bueno, según el INEI, que es quien rige la estadística en el país, tenemos más de 500.000 venezolanos ingresados al país, que constituye un 24% aproximado de los inmigrantes acá en el país. O sea, vendría a ser la colonia inmigrante más grande del país. Soy el que me paseo de la manga el paradero, que a escucharle los forrios al caballo cabrestero. Ay, ahí le gana pa'lante y olvide su sabana, para el caballo la pierna, para el toro bravo la ruana. Ponte la vía camino, un crudado pa' la camada yo. Soy maracucha, de Maracaibo, en Cumaná, Estado Sucre. Estado Aragua, de un pueblito chiquito conocido como La Victoria. De Caracas. Caracas, de las minas de Baruta. Extraño los colores de la ciudad. Maracaibo es un espacio aparte en Venezuela. El fallecimiento de mi papá murió el año pasado y realmente no tuve los recursos para viajar y estar con él y darle su Se deja muchas cosas. Obviamente, eso yo creo que no se pregunta. Yo volvería a Venezuela con los ojos cerrados, pero cuando Venezuela se encuentre en buenas condiciones. Esto es el pichón a la vida, o sea, no hay de otra. Nos tocó vivir esto tristemente, pero ya va a llegar nuestro momento en donde vamos a volver, todo se va a alinear y vamos a seguir siendo nosotros en nuestro país. Y era las 9 cumplidas, Carrasco tocaba el mueble y el cantinero enseguida, antes de que alzara el dedo, le cambiaban la bebida. Y esa noche fue más larga, chicos, mira, que esperar la guillotina.